La coordinación Estado-Municipio es una realidad en el Nuevo Sonora, aseguró el gobernador Guillermo Padrés al atender, junto al alcalde José Abraham Mendívil y a micrófono abierto, las peticiones de los navojoenses en la tercera emisión de Tu Gobernador en tu radio. Cumpliendo con la premisa de conocer y dar respuesta de primera mano a las necesidades de los sonorenses, en una hora, más de 30 llamadas y peticiones recibió el mandatario de Ciudadanos de la región. Los radioescuchas, en su mayoría, pidieron más apoyo e inversión en pavimentación y obras de distribución de agua, pues el municipio apenas alcanza poco más de 40% de su totalidad pavimentado. La rehabilitación de la calle Pesqueira, las obras del Sonora Sí, los apoyos para el sur del estado, generación de empleos, fueron algunos temas abordados por los radioescuchas de la radiodifusora Qué Buena. Acompañado por el alcalde José Abraham Mendívil, el gobernador Padrés resaltó la visión municipalista de su gobierno, que le ha permitido trabajar a la par con autoridades municipales y federales. En ese sentido, aseguró que seguirá trabajando de la mano con todos los alcaldes para conseguir más recursos para los sonorenses. El gobernador abordó las gestiones que hace ante la Federación para eliminar la caseta de cobro de fundición, así como la propuesta de que a los vehículos de Navojoa se les integre un chip especial para facilitar su paso por este punto, sobre la carretera de 4 carriles. El año pasado se aprobaron aquí, se hicieron 1,000 acciones de vivienda en Sonora, y eso es muy bueno, en el 2009, pero en este nuevo modelo de gobierno, trabajando todos de la mano, vamos a hacer arriba de 28,000 acciones de vivienda, como el techo, el piso, piso, ventanas, enjarres, mejoramientos. Y hay unos que sí necesitan, por ejemplo, ayer entregamos en Cajeme 250 nuevas viviendas en un programa que trae el alcalde de acabar con las casas de cartón. Pero esas son inversiones históricas, por ejemplo, pisos firmes, trabajando el presidente Calderón, su servidor y el alcalde, porque todos trabajamos en conjunto con los ciudadanos, de 8,000 pisos firmes que se hicieron en 2009, este año vamos a hacer arriba de 23,000 pisos firmes.